¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Darksiders 3. El día de hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior, justo en este lugar, donde a lo lejos podemos apreciar un tornado. Y yo no sé, pero justo donde está el tornado, encima en el radar aparece la calaverita que me dice: aquí hay bronca, chavo. Así que vete preocupando, vete preparando psicológicamente. Ya lo he estado haciendo, creo que estoy listo para la batalla. De hecho, fortalecí estas espadas, las subí un nivel extra. De lo que ya las tenía, las he subido un nivel más. Y creo que estamos bien, no sé. A ver, déjenme moverle algo por aquí en el audio. Ahí está. Es que le moví un poquito ahí al sonido porque había algo que no me gustaba, pero ya está arreglado. Muy bien, entonces tenemos que llegar de este lado. ¡Furia! ¡Esa tormenta no es normal! ¡Corre! Déjate de historias, vigilante. Yo... ¡No puedes luchar! ¡Viene por mí, viene por mí! ¡Corre, huye! ¡Me llevó! ¿Me llevó? ¿Y me mató? ¡Pero sí corrí, caray! ¡Sí corrí! ¡Ustedes lo vieron! ¡Yo lo vi! ¡Quedó grabado! No sé qué caramba está sucediendo aquí. Bueno, están mis almitas. Y ahí viene otra vez, mira. Ahí viene otra vez y no voy a poder liberarme porque como fui a agarrar mis almitas... Voy a agarrar mis... No, esta vez sí llego, ¿eh? Esta vez sí llego. Ha ido bien. Anda, calla. Ok, todo salió excelente en este punto, ¿eh? Creo que aquí sí salió... ¿Qué tontería estoy haciendo? Aguántenme, aguántenme. Espérenme, que quién sabe qué estoy haciendo aquí. Permítanme. Fallas técnicas, se me cayó el micrófono, gente. Aguántenme, aguántenme. Ya lo estoy arreglando, lo estoy arreglando. Ahí voy. Ahí está. Qué bueno que esto no está en 2.0. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que este no esté en 2.0! Ok, ya. ¿Vamos? Perfecto, creo que podemos seguir avanzando de este lado. Podemos seguir avanzando de este lado felices y contentos. Sin preocupaciones de tornados, sin preocupaciones de micrófonos caídos. Micrófonos caídos. Aquí hay enemigos, ya. Los encontramos en serio, no sé qué es lo que sucedió. ¡Ah, caray! Ok, creo que no puedo pasar por ahí, ¿eh? Con el vacío de furia equipado puede resistir fuertes corrientes. O sea, este, ¿no? Con el vacío de fuerza puedo resistir las corrientes de aire. O sea, si vuelve a ocurrir una corriente de esas, gracias a este vacío, al igual como en el... como en el agua me hundo. Mira, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Mientras tenga este vacío no pasa nada. Qué bueno, buen consejo, ¿eh? Muy buen consejo. Hola, Bullgrim. Me caes mal. Me caes muy mal, pero ¿sabes qué? Necesito comprarte algo. Me acabo de acordar. ¿En qué te puede servir este humilde mercader? Me acabo de acordar que sí necesito comprarle unos artefactos angelicales. Bien. Tiene 7. Vamos a comprarle 2. Es para lo que me alcanza. Hasta la próxima. Y pues ya, ¿no? Es para todo lo que me alcanzó el día de hoy. ¿Ahora para dónde? Miren, ahí hay un camino, de aquel lado. Justo para allá hay uno. Esto se ve extrañamente sospechoso. ¡Oh! Mira lo que me encontré. Si no volteo para acá, olvídate, ¿eh? ¿Esto qué, se rompe? No. Parece que no, pero puedo llegar a ese hoyo de allá, estoy seguro. Nada más la cuestión es, ¿qué hay? ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Por qué puedo llegar de aquel lado? ¿Me sirve realmente llegar hacia allá? Ay, de hecho creo que no llego, ¿eh? Bueno, entonces vamos a seguir por el otro lado. De todos modos, el radar dice que mi enemigo está para acá. No, de hecho no. De hecho no, sí dice que está de este lado. Ok, entonces llego porque llego, ¿no? Ahí va, bien, perfecto. Esta vez sí llegamos. Vamos a ponernos el vacío de fuerza porque si no, no la voy a... Si no, no la voy a hacer. A ver, aquí está el micrófono, ya. Ya me lo pegué un poquito más. No sé, como que no me acomodé, ¿eh? Como no, que no me acomodé así como lo había movido. Ahí está, se activó. ¿Qué hace esto? Ok, abre la puerta. Y esa puerta... que nada más es como un atajo, ¿no?
Lo que veo es que hay una luz de este lado, entonces debe haber alguna forma de moverme hacia allá. Esta puerta se tiene que abrir de alguna manera también. Abajo hay piedras. Aquí veo un interruptor. Ok, con el interruptor se abre. Esa, necesito algo. Necesito algo para poder... Probablemente sean las piedras estas las que necesiten. Pero no se pueden mover. ¿Cómo le hago para mover estas piedras? Me pregunto. A ver, vamos a averiguarlo ahorita. A ver, aquí hay otro interruptor que se me había pasado. Y con este interruptor hacemos que jale esta máquina. ¡Oh! ¡Oh! Eso es nuevo para mí. Eso es total y completamente nuevo para mí. Ok, creo que solamente había uno. Ya, parece que si dejamos que se detenga no hay ningún problema, ¿no? Aquí la cuestión es la siguiente. Esta piedra la tengo que mandar hasta allá, pero si se hunde probablemente me voy a meter en un problema. Así que le voy a tener que meter un macanazo, pero... ¡Señor macanazo! ¡No! ¡No hizo zapitos! No hizo los saltitos en el agua que hacen las... No, entonces ya valió. Vamos a hacerle camino de hielo. Congelado, congelado, congelado. Híjole, lo malo es que... Sí se zafa. Y luego aquí llegamos y... ¡Dime que funciona! ¡Buena! ¡Buenísimo ese, eh! Bien, bien descifrado, Epsilon. Bien bajado ese balón. Gracias, Epsilon. Bien, pasa... ¡Uy! ¡Con cuidado, mono! ¡Por poco y no lo veo! Por poco y no lo ves, este fulano. Aquí hay otro. ¿Vas? Arriba. Eso es, gracias. ¿Alguno más? ¿Alguno más que tenga algún problema conmigo? No, gracias, ¿eh? Ok, es esto, depósito de ánimas pequeño. Tengo que subir, tengo que subir. Estoy casi seguro de que hay que subir por acá. Aunque se abrió otra puertita. Oh. Me da curiosidad saber qué es eso. Así que voy a... Ah, creo que es donde estaba la lucecita que vimos, ¿no? Sí, claro. Aquí está. Pero también me da curiosidad de ver qué hay en el otro camino. De hecho, el otro camino está bloqueado, así que... Quiero decir que tomé el camino correcto. Aquí la pregunta del millón de dólares es... Aquí está el pecado capital. Y la pregunta número dos es... ¿El pecado capital es el que está haciendo el tornado? O peor aún, ¿el pecado capital es el tornado? Míralo, míralo, míralo. Creo que tengo que entrar a la estación esa, ¿eh? Creo que sí, creo que sí. Corre, 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 corre. Dime que alcanzas a entrar. Dime que alcanzas a entrar. Creo que venía por mí el tornado, ¿eh? No sé. Me lo pareció como que el tornado venía por mí. Pero lo hicimos bien. Distinta, señora. El éxito de mi misión no garantiza nada. Aunque detengamos a los siete, este mundo será destrozado. Muchos morirán. ¿Para qué? Aunque detengamos a los siete. O sea, de nada sirve lo que estamos haciendo, ¿no? Pero sí sirve de algo, Furia. Sirve para encontrar la verdad. Para saber qué carambas es lo que está sucediendo aquí. Abrimos esta puerta que nos lleva para acá. Ok, es el atajo. Es el atajo, básicamente. Para llegar de nuevo a esta zona. Lo que me preocupa es que allá por donde estaba el tornado había una lucecita que sinceramente me hubiera gustado agarrar. Si me caigo aquí me muero, lógico. Así que hay que pegarnos por la pared y seguir avanzando. A ver, ¿dónde está el desgraciado pecado capital? No aparece por ningún lado todavía. Todavía. Pero en su momento lo voy a encontrar. Se supone que el pecado está por acá, pero no puedo subir. Creo que necesito esa piedra que está de aquel lado. Así que de momento vamos a llevárnosla así. ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Mira, mira! ¡Ay, no puede ser! ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, creo que voy a tener que pasarme de este lado. Romper esto, no sé por qué. Pero ya que estoy aquí, creo que nada más es como para esconderme, ¿eh? Es como para esconderme. Y desde aquí voy a poder darle su buen macanazo a esta piedra. ¡Toma! Eso es.
Creo que así era, no sé, no estoy seguro del todo, pero creo que así va a ser. Y luego me bajo y le vuelvo a meter uno. Que se vaya para allá. Que se vaya para allá. Hasta aquí llegó. Entonces el tornado va a venir para acá y va a levantar la piedra. Pero la va a levantar ahora sí del lado correcto, por donde tenemos que venir. O sea, para acá. Tráetela para acá, para acá. Mira, tornadito, tornadito, mira. De este lado, mijo. De este lado, tornado. ¡No! ¡Tornado! ¡No! Tornado, mira. Mira, mira, mira. Mira, para acá. Para acá, tornado. Para acá. No me hace caso el desgraciado tornado. A ver, si logro darle uno de este lado. Si logro darle uno por ahí. Chance. No. El tornado me odia. Tal vez uno de regreso, ¿no? Ahí va, mira, 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 mira. Creo que aquí es donde tenía que quedar. Creo que ahí es donde tenía que quedar. Miren, yo me escondo y la roca se queda ahí. Oh, muy bien, muy bien, muy bien trabajado eso. Y el tornado se larga. Entonces yo me paso de este lado y... ¡Toma! Y ya, libro al tornado. Y ahora sí estamos felices. Y ya estamos en una zona segura. Me pongo mi poder de fuego, subo por aquí y subo por este lado. Listo. ¿Qué hubo, le? ¿Quién dijo yo? Problema solucionado. ¿Ya ves? ¿Ya ves, vigilante? Y tú que estabas tan preocupada que el tornado y que no sé qué. No, no, no. El tornado me hace los mandados a mí. Depósito de ánimas pequeño. Muy bien. Muy bien. Toda existencia se acaba perdiendo en el tiempo. Esta es la carga de vivir. Esta nueva conciencia de ti misma que tienes. ¿Lo que estás diciendo es que no puedo estar segura de nada? Solo te diré esto. El Consejo te eligió para esta misión. A ti, y solo a ti. Lo hicieron por un motivo. Ellos creen, al igual que yo, que posees un poder mucho más grande del que piensas. Con que halagándome para que yo haga lo que dice, ¿eh? ¡Qué estrategia tan sucia! ¡Qué estrategia tan sucia, vigilante! Eso no se hace. Eso no se debe de hacer. Digo, está bien que a Furia le gusta que le besen las patas, pero... Es muy diferente, ¿eh? Es muy diferente. Oye, no vi que se guardara la partida. No me apareció la de guardar partida. Bueno, el símbolo. Ya ven que aparece el símbolo de los jinetes. No vi que me apareciera. Entonces... No sé, ¿qué pasó? Lucecita, depósito de ánimas pequeño. Tengo muy poquitas ánimas, no sé. Estoy consiguiendo muy poco. Últimamente. Estos están trabajando. Hay que sacarlos de su sufrimiento, ¿no? ¿Para qué quiere ser un peón de la sociedad, señor? No, muera mejor. ¿Aquí hay otro? ¡Uy! ¡Un cangrejote! ¡Un cangrejote! ¿Muere, muere? Listo, se acabó. Nada de peones de la sociedad. Depósito de ánimas. Fragmento de salud grande. Nada. Nada demasiado útil. Digo, sí sirve, pero... Nada que sea demasiado útil. ¿Derecha o izquierda? Según esto dice que el pecadito está del lado derecho, así que me iré del lado derecho. Del lado derecho. Oh, ya por fin llegamos de este lado. Por lo que veo, por fin llegamos de este lado, ¿eh? Cierto. Uy, bien esquivado eso. Bien esquivado eso. Ok, mejor me quito de aquí porque está peligroso. Cuidado, cuidado. Jane, este sí me dio. Me están haciendo bolita, me están haciendo bolita. Hay que tener mucho cuidado aquí, ¿eh? Voy a tener que sacar la lanza de Leónida. ¡Puedo, tío! ¡Bien! Bien esquivado ese. Eso es. Los estunea. ¡Uno más! ¡Eso! ¡Eso! ¿Congelado? ¡Congélate ahí! De hecho, esta es la arma que... Es mi arma que más daño hace, ¿eh? Así que... Es la que debo de utilizar por sabiduría. Inteligentemente debo utilizar esta. ¿Puedo sacar el poder del trueno y luego cambiar al hielo? Eso es un detalle que no... No me he percatado, ¿eh? Oh, sí puedo pasar para acá, mira.
Mira, chico. Alguien salió. Ay, es un cangrejito. No me preocupa el cangrejito. Vamos, son dos. Hay que tener cuidado. Con esto. Pégale. Eso. Justo lo que quería que hicieras. Adiós. Uno y uno con las espadas. Allá arriba hay otra lucecita, pero de momento creo que no la alcanzo, ¿eh? ¿Quién sabe? Déjenme ver. No, ni de chiste voy a llegar ahí. Mejor regresamos con los gorditos, ¿no? Al cabo son buena onda. Al cabo que, pues sí, son... Salud pequeño, fragmento de salud pequeño y fragmento de salud. Vamos a consumir este pequeño para que me regenere un poquito de vida. Al cabo solo tengo uno. ¿Esto qué es? ¿Aceite? ¿Lodo? ¿Caca? No sé, pero se siente muy... espeso. Está medio raro. ¡Hola, señor! ¡Toma, señor! ¡Uy! Sí me dio. Perdone. Creo que le falté el respeto. Ok. Eso. Cuidado. Uno más. Eso es. Uy, qué mal. Bien. Se acabó. Eso. Se acabó. Ella lo dijo, señor. Se acabó. Las espadas hacen mucho daño. Digo, para hacer la evasión son buenas, pero a lo mejor para pelear con ellas, creo que la mejor arma que tengo para pelear es esta, la lanza. O sea, la que tiene buena cadencia de ataque y que además baja una buena cantidad de salud, incluso más que el ataque de fuego. Miren eso. ¿Eh? ¿Quién hace eso? Nadie. Solamente esta lanza hace ese ataque. Pues qué buen rayo. Sí, creo que lanza un rayo más grueso cuando la lanzo a tiempo. Parpadea, y si la lanzo justo cuando parpadea, lanza un ataque todavía más fuerte. Qué bueno saber eso. Creo que no me había percatado, sí. No sé, hace mucho que no utilizaba ese ataque, así que ya ni siquiera lo recuerdo. ¡Uf! Estoy quedándome bajito de vida, Lo bueno es que el descanso de Nephilim sí me regenera todo lo que tengo. ¿Tengo puntos de habilidad? Creo que no. De momento no tengo nada. Así que me la tengo que llevar con cuidado. Esto es todo el poder que puedo conseguir ahorita. ¡Ah, caray! A ver, esta está recta. Creo que me tengo que subir a esta. No sé. Tengo ese presentimiento extraño de que me tengo que subir en esta. Las demás ya se enderezaron. Me están lanzando cosas. Ahí va. Ay, se me dio, desgraciado. ¡Toma! Míralo. ¡No! ¿Qué hice? Nada más tengo que cuidarme de ese infeliz, que no me mate. ¡Míralo! Casi me atina, ¿eh? Me hubiera gustado ir por allá por la lucecita, pero... creo que ya era demasiado tarde para saltar cuando me di cuenta. Ok, creo que voy a tener que saltar de este lado. No lo sé. Creo que sí, ¿eh? Porque si seguía para allá, creo que me iba a soltar. Sí, mira, si hubiera... si hubiera avanzado un poquito más, ahí me soltaban y me trituraban y... me hacían carnitas de furia. No, señor. A mí no. Ok. Voy a seguir con mi lanza. Definitivamente la lanza es el arma más fuerte que tengo. Digo, hice bien en fortalecer las dagas estas de hielo, pero... pero insisto, esta es mi arma favorita, la lanza. Esto sube. Supongo que si subió es porque tengo que bajar por ahí, ¿no? Pero igual voy a checar alrededor, no sea que haya algo. Ok, aquí todo bien. Hasta aquí todo bien.
Partida guardada. ¿Por qué partida guardada? ¡Oh! Porque hay un Bulgrim abajo. Ah, caray, esto ya se rompió, creo. Sí, de hecho. Esto ya se rompió por lo que veo. Ok, este territorio ya he pasado por él. Nada más que no había llegado aquí a la parte de arriba. Pero exactamente... ¿Exactamente qué hago aquí? Tengo que abrir esto, ¿no? Tengo que abrir esto. Según el radar... A ver, vamos a guiarnos por el radar. Según el radar, es por este lado. Ya lo veo. Ya lo veo, no me había dado cuenta. Voy a sacar poder de fuego. Nos balanceamos. Hasta acá. A pesar de todos sus logros, los humanos fueron superados por el apocalipsis. Ahora su civilización no es más que pasto para los demonios. La verdad es que era una raza realmente patética. Pero... había matices de inteligencia en sus monumentos. Señora, ¿acaso los humanos han despertado tu interés? Apenas. Me da lástima su arrogancia. Creían poder controlar el destino de este mundo. Aún así, estas torres son realmente ambiciosas. Es casi como si quisieran alcanzar algo, como si buscaran un propósito en los cielos. Menuda ironía que fueran consumidos por el infierno. Así es. No, en realidad los rascacielos era porque ya no cabíamos a lo ancho, entonces tendríamos que construir a lo largo, ¿no? Todo tiene un porqué. Y en este caso, pues ese es el porqué. ¿Por qué hacemos rascacielos tan altos? Porque a lo ancho ya no cabemos, no nos queda más que construir hacia arriba. A ver. Depósito de ánimas pequeño, muy bien. A ver, tú saca este, Furia, tú saca este. Que es el chido, además. Una cosa que no me gustó, por cierto, es que recuerden que este lo estamos jugando en PC, pero no corre a más de 60 FPS. Es decir, ya le quité la sincronización vertical y todo, y sigue jalando a 60. O sea, como que está limitado nada más a... ¿Qué pasó? ¿Y este por qué me anda rajando una nalga si estoy entrando feliz y contento al tunelito? ¿Yo qué le estoy haciendo? Por favor, soy una dama. Respéteme. Respéteme, por Dios. ¿A dónde me lleva esto? Creo que vamos bien, ¿eh? Creo que vamos bien por el buen camino. ¿O no? ¡Ey, tú qué! ¿Tú qué? No alcanzaba a pegar, yo pensé que... que le alcanzaba a pegar yo primero. No, creo que la regué, ¿eh? Es de aquel lado. Pero igual, esto me sirve para ver si encontramos algún otro atajo, yo qué sé. Puede que encontremos... ¡Uy, mira, un grandote! Esos grandotes, recuerden que dan muy buenas recompensas, ¿eh? ¡Uy! Llegó otro. No eres rival. ¡Uy! Quítate. ¡No! ¡Ya me atoré aquí otra vez! Es que siempre me atoro ahí. ¡Comper! ¡No! ¡No! ¿Por qué? ¡Chihuahua! ¡Oh, venganza! Y mis almas, sobre todo. Son los que más me importan. A ver. Ahora sí, ¿qué decían? ¿Qué hubo? ¿Qué decís? ¡Ay, joder! Este sí subió. Este sí se puede subir. Me salió más inteligente este, ¿eh? Ah, primero nos deshacemos de uno de estos. Y el otro, mira. ¿Qué hubo, boli? No, con este voy a necesitar... ¡Chin! Necesito este. ¡Eso! Con este creo que me lo voy a reventar muy fácil, ¿eh? Ya se quedó solito y ya no queda otro de ellos. Como si nada, mira, le tumbas el martillo. ¿Quién? No, pero es que sí mete buenos martillazos. Olvídenlo. Mejor lo espero. ¡Hijo de su madre! ¿Qué le pasa? A ver. Ahí va. Eso. ¿Qué hubo? Con puros de estos, mira. ¿Qué hubo, le? Y con esto me lo reviento a todos, ¿eh? Así es como se juega. Les dije que me iba a vengar. Y cuando yo digo que me vengo, es porque me vengo. ¿Qué hubo?
O sea, no me vengo de venirme, sino que me vengo de vengarme, ¿no? Digo, por si hay alguien que no entendió bien las cosas. Mejor lo aclaro. Y otra vez ya me van a encerrar aquí. Bueno, ahora sí creo que los tornados ya se los revientan, ¿eh? Ahora sí creo que esta vez los tornados no me van a defraudar. ¿Vamos? ¿Eso es? No me defraudaron esta vez mis tornados. Esta vez no me han fallado. Ok, recuperé mis almas. Me desquité. Creo que todo salió bien en esta batalla. Digo yo. ¿Y todo por qué? Por una recompensa de una mísera lucecita. Mira, nada más para esto vine. Gracias, valió la pena, completamente. No estoy arrepentido para nada. A ver, ya volvimos otra vez a este sitio. Y ahora, esta vez con un atajo. Pero, si el pecadito... Pero lo chistoso es que ahora sí me dice que el pecado capital está de aquel lado. O sea, ¿quién lo entiende? ¿Qué? Uy, esta es la que me estaba rajando las nalgas hace rato, ¿se acuerdan, no? ¡Oh! ¡Espérate! ¡Espérense! No me empiecen a atacar entre dos, porque sí me enojo, ¿eh? ¡Ay, mira! ¡Saco un doble! Empieza a sacar duplicados. Ok, pero no se queda el duplicado eternamente. Qué bueno, porque si no, imagínate, se me juntan eternamente. Bien. Por cierto, miren, hay un combo muy bueno que puedes hacer con esta arma. Es más, con la de fuego. Que los golpeas así. Golpeas, te elevas. Saltas, cambias en el aire al trueno. Y lanzas la... Ya te puedes elevar muchísimo con esta. Y luego hacer esta. Es buena, digo, a mí me gusta. Porque te puedes elevar un poquito más y... Y no corres el riesgo de que te alcancen, ¿no? Porque hay veces que trato de hacerlo, pero sí me alcanzan. Como Furia no salta muy alto, que digamos, sí me alcanzan a golpear en ese punto. A ver, entonces, si era por aquí. De hecho, creo que podría ser que me tengo que subir a esto y luego seguir avanzando por este lado. Digo, para acá no he venido. No me atinas, ojete. No me atinas, ojete. Y ya te cayó, ¿qué hubo? Pensaste que no iba a venir por ti, ¿no? Y este también, míralo. Probablemente lo pensó, dijo. No viene. Espérate. Joder, estoy feliz y me cae gordo. ¡Vamos! ¡Uf! Y de luego, esos hachazos que meten no es como que bajen poquito, ¿sabes? Ok. No salió tan bien, pero... Digo, yo me iba a vengar del otro, ¿no? Ese ya llegó de chismoso después. ¿Qué estoy haciendo aquí? Según esto dice que el siguiente pecado capital sí está de este lado, pero ya no estoy seguro del todo. Me encanta cómo cae ese rayo. Mi ataque favorito. Bien. Eso. Adiós. ¿Quién más? Aquí hay un paquetote de ánimas esperándome. ¡Toma! Se murió. No es cierto. No, sí. Se murió con un solo rayo. 15.000 ánimas, ¿eh? Traigo 15.000 ánimas conmigo. Nada mal. Ahora, ¿dónde está el pecadito, dijimos? Si subo por acá, tal vez lo descubra. ¡Espera! Yo... Estás empezando a sentirlos, ¿no? Un vacío. Ni frío, ni oscuridad. Simplemente nada. El siguiente elegido te espera. ¿Está aquí adentro? No me digas que es ese gordote. Creo que es él, ¿eh? No sé. Ya no. No, sí es un elegido. ¡Ah, ya me acordé! Los elegidos son otros. Ya. Me acabo de acordar. Tengo ánimas de salud. Fragmento de fuerza. Yo creo que voy a tener que consumir uno de estos. De fortificación también, probablemente. Híjole. Estar complicado, pero igual, lo conseguimos. Vamos. Anímate, voy. Me echo uno de estos. Lanza piedras. Este es el men que lanza las piedras. ¿Eso? Bien. Por lo menos le alcanzo a bajar un buen pedazote, ¿eh? Perder el tiempo. Bien. Oh, ese sí me dio.
Ese sí me dio, y no solo me dio, me dolió. Y ese también, me vale. Cuidado, cuidado al esquivar. Por lo menos... eso, bien. Bien. Este elegido no está tan fuerte como los otros. Creo que es por su lentitud, posiblemente. Oh, malo. Bien. Bien. Sí, creo que es por su lentitud que no se me hace tan fuerte como los otros. Eran más rápidos los demás. Este en sí es muy fácil evadirlo. Mira. Oh, qué rayazo le cayó en la jeta, ¿eh? Y con estos fragmentos de fuerza... no, hombre. Ni siquiera tuve que recurrir a mi transformación. Y normalmente creo que con los elegidos la he tenido que utilizar. Esta vez no fue necesario porque... Simplemente no fue necesario. Lo vencí con la pura lanza. Me pasé de lanza. Sillones, rompemos todos los muebles del fulano este. Y seguimos la ruta hacia donde está el pecadito. Que es por aquí. Estamos cada vez más cerca. Cada vez más cerca. Ok, de este lado no es. Del lado izquierdo, posiblemente. Se abre una puerta aquí. Que solamente me lleva a esto. ¿Y ya? ¿Qué onda? ¿Para dónde? Estoy confundido. Estoy plenamente confundido. Ah, es por aquí. Está ahí adelante, ¿eh? Puedo sentirlo. Oye, ¿yo ya había estado aquí? Yo ya había estado en este sitio, perdóneme usted. Pero aquí ya había venido. Ok, vienen en pares. Eso quiere decir que... lo que tengo que hacer es cambiar este ataque a este poder y hacerlo así. No, espérate. Mala idea. Mala idea. Entonces es al revés, ¿no? Me tengo que agarrar del de la derecha y luego del de la izquierda, sí, obviamente. Vean cómo me sale el fuego porque utilicé el fragmento de fuerza. Es la primera vez que lo utilizamos, por cierto. No. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver. ¿Qué pasa si congelo esos? No pude, ni siquiera pude congelarlo en primer lugar. No. Me van a llevar. No, me lleven. Todavía no. Hoy no es mi día. Eso es, ahora sí. Es aquí arriba. ¡Ah! ¡Vaya! ¡Por fin! ¡Caramba! Ahora. ¿Por aquí? Por este pequeño agujerito. Escucho el tornado, ¿eh? Es que me voy poniendo el vacío de fuerza por lo mientras. Escucho el tornado, eso significa que... que ya mero empieza esto. Ok, aquí no hay nadie. Pero una vez que abra... ya, guardaron la partida. Guardaron la partida cuando abrí este interruptor. ¿Saben lo que eso significa, no? Ustedes saben lo que significa, yo sé lo que significa. Everybody sabe lo que significa. A la izquierda, ¿qué tenemos? Otro atajo. Pero a la derecha... uy, ¿qué es esto? Ah, un cangrejo. Ah, un cangrejo, ok. No pasa nada. Si es un cangrejo, no me importa. ¡Toma, cangrejo! ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? ¡Toma, cangrejo! Salió volando bien machín. ¡Ay, cool! Espérate. Ya llegó la ninja esta. Llegó la ninja. ¿Ok? Ok. Espérense. Aquí no los alcanzo a ver bien, no sean tramposos, ¿eh? Que aquí ni siquiera los alcanzo a divisar. Uno ya se murió. Batalla. Que en realidad le bajo una muy buena cantidad de vida, ¿eh? Ella es rápida, pero en realidad no tiene mucha vida. Miren esto, ¡pum! ¡Adiós! Se acabó. Gracias. No recuperé toda mi ira por completo. Eso es malo, porque si el pecado capital está aquí cerca, probablemente la voy a necesitar. Pero no pasa nada, no es como que le tenga miedo. A su elegido lo vencí con una mano tras la espalda y un ojo cerrado, así que... no importa mucho. Corre.
Nada más que lo malo es que presiento que este pecado lo voy a tener que vencer forzosamente con el vacío de fuerza y no es un arma con la que yo me acomode mucho. Eso es lo único que me parece que me va a tener en desventaja. Pero si no es así y puedo utilizar la lanza, posiblemente mira la tenga. Eso. ¿Lo notas? ¿Las vibraciones de poder que emanan de ahí? No, pero los sentimientos no son lo mío. Es más, yo te recomendaría evitarlo. ¿Por qué? Si me permites la franqueza, lo que se cuece ahí dentro no forma parte de tu visión. Interesante. Lo que se cuece ahí adentro no forma parte de tu misión. Ah, eso es lo que dice la vigilante. Pero ¿sabes qué? Yo digo que sí forma parte de mi misión, así que te amuelas, yo mando. Corre, Furia, corre, 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 corre. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene, corre. Ok, llegamos. Llegamos, hola Bulgrim, ¿cómo estás? Necesito que me hagas un favorzote, brother. Parece que nos... Híjole, se me hace que no me vas a poder ayudar. A menos que yo tenga unos fragmentos. De hecho, sí, sí tengo. Sí, sí tengo. Tengo 5 de 10.000. ¡Uf! Oh, asegúrate de que... ¡Vean esto! Jinete. ¡Vean esto! ¡115.000 almas! ¿Cuándo en mi vida había conseguido 115.000 almas? ¡Nunca! Nos vamos a divertir. A ver, 16.000. Nivel 48. Nivel 49. Nivel 50, gracias. Muéstrame tus mercancías porque ahorita mismo te voy a comprar unos artefactos angelicales. Te voy a comprar unos fragmentos de adamantio también, que son muy útiles. Unos cuantos, ¿no? Unos cuantos, unas cuantas decenas de fragmentos de adamantio. Sabía que no te podrías resistir. Y el tornado ahí haciendo sus ruidos locos. No importa, no importa. Yo estoy aquí feliz, tranquilo. 2000. Vamos por uno de estos. Y vamos por el agujero de serpiente. Soy fuerte, soy muy fuerte, muy, muy fuerte. Nada más que tengo un pequeño problema, ¿saben? Este agujero de gusano no me apareció. Tómate tu tiempo. Se supone que... ¿Qué clase de agujero de gusano es este que no me aparece? Como esta estación de Wolverine siento que no me apareció por ningún lado. Cuando me quise teletransportar de regreso, ya no lo encontré. Y de hecho creo que no está... Dense cuenta. Este no aparece aquí. Desgraciados, me hicieron dar una vuelta para poder regresar hasta este punto. Pero está bien, está bien. Los voy a perdonar solamente por esta vez. Creo que voy a ocupar este, ¿eh? Por si el tornado trata de llevarme. Como aquí, por ejemplo. Como aquí, por... ¿Qué es esto? Abre una... Creo que este abre una puerta de aquel lado. Sí, de hecho. Ok, entonces lo que voy a necesitar es traerme esta piedra que está aquí hacia allá. Híjole. No, sí. Tiene ahí como que un tope, entonces sí se puede. ¡Ay, se la lleva el tornado! ¡No, no te la lleves, tornado! ¿Por qué? ¿Por qué siempre el tornado se lleva lo que amo? Ven para acá, piedrita. Me voy a quedar aquí escondido hasta que el tornado se largue. Ahí está. Se va, se va, se va, se va. Le damos a esta. Me escondo, me sigo escondiendo. Hasta que esto deje de vibrar, ¿no? Ok. No, creo que... De hecho, creo que el tornado ya... Ya pasó, ya pasó, ya pasó. Dime, 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 dime. Dime que llego, dime que llego. Dime que llego, dime que llego. No, no llegué, chihuahuas. Creo que ya lo logré, creo que ya lo logré. No manches, por fin lo logré. ¿Vieron lo que tuve que hacer? ¿Acaso se dieron cuenta de lo que tuve que hacer? Tuve que congelar la piedra para poder evitar que se quitara antes de tiempo. Si no se me ocurre hacer eso, jamás lo hubiera logrado en mi vida. ¿Qué número de intento es Epsilon? No sé, como el 400. ¿Qué? ¿Me dijo? Es como el intento número 400, no. Pero sí, sí van varios intentos, ¿eh? Sí van varios intentos. No se quiso dejar por la buena. Oh, ¿qué es eso?
¿qué es eso? ¿Qué se supone que está haciendo? ¿Está llenando de aceite? ¿Está llenando como de aceite el territorio? No sé. No sé exactamente, ¿eh? A ver. ¿Cuál es el camino que tengo que seguir exactamente? ¿Cuál es el camino? Tal vez, y solo tal vez, este aceite es como para que me quede pegado al suelo. ¡No, no es cierto! ¡No, no es cierto! ¡No sirve para eso! No, no, no. Ese aceite es para que lo queme probablemente. Y otra vez hacer, sí, claro. Entonces, ya está el aceite ahí. Lo que tengo que hacer es quemarlo. Nada más. Miren. Ahí está. Aceite quemado. Aceite quemado. Se quema el tornado. Vamos. Y el aire caliente va a disiparlo. ¿What? Te felicito por tu victoria, señora. Espero que valiera la pena ponerlo todo en riesgo. ¿Has oído eso? Solo he oído tus gritos y la muerte de los monstruos. Tal vez. O puede que el universo sea mucho más misterioso de lo que me imaginaba. Señora, ¿qué significa eso? Detesto la filosofía. ¿Escucharon eso, no? Cuando disipé el tornado fue como si alguien hubiera ascendido al cielo y me dijo gracias. O sea que había como un alma en pena encerrada en ese tornado. Pobrecito, quién sabe cuántos siglos llevaría ahí dando vueltas como loco hasta que yo lo llegué a salvar. Pobre, pero lo he salvado y todo resultó de maravilla, señores. Por aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. No llegamos con el pecado capital, pero el tiempo del episodio se nos ha terminado. Estoy seguro de que para el siguiente ya debe estar allá adentro, A la vuelta de la esquina debe estar, pero no se preocupen que en el próximo episodio nos lo vamos a reventar. Hasta ahorita, ¿vamos bien? Por aquí vamos a dejar el capítulo. No te olvides de apoyarlo fuertemente con tu like, tu comentario, comparte los videos con tus amigos y sígueme a través de las redes sociales para que te enteres de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Yo me despido por el día de hoy y nos vemos la próxima. ¡Chao! ¿Vieron ese combo? Arriba, transformate y ¡pum! Hombre, no hombre, nadie, ni Obama. Esos no los tiene ni Obama. Esos no los tiene. Según el radar dice que el pecado capital está de aquel lado. De hecho no está para allá, ¿o sí? No, sí. A ver, ¿por qué me hago para acá y se mueve del radar? ¿Quién sabe? Cosas misteriosas.